ocasión nos hablaron de la necesidad de una camilla para cualquier acción de rescate. Estamos teniendo la camilla, un par de cuellos ortopédicos para cualquier gente que se lesione el cuello, algunas vendajes, cetraó, jeringuilla, limpiador antiséptico de diferentes tipos. Aquí dentro decía que hay diclofenac inyectado para cualquier situación, en tableta. Ahí lo tenemos líquido para niños, acetaminofén como calmante. Y algunas cosas que ustedes en el día a día la van a requerir, se le entregamos a la comunidad para que sepan que nosotros no, aunque no se ha hecho realidad lo que uno aspira, que esta carretera vamos a estar pendientes y vamos a estar en esto permanentemente hasta que logremos lo más importante, que es la carretera. Con la carretera, aquí la gente va a tener que hacer, va a tener empleo, va a tener, los negocios se van a desarrollar, porque el que viene por aquel lado, por Villatrina, no llega aquí, no, ni llega a donde Darío, ni llega más adelante, o sea, que el trayecto no se utilice. Yo quiero eso algún día y yo le estoy entregando esto a la oficina, le entrega esto como para que usted sepa que estamos pendientes y que sabemos que el futuro de la provincia está en este territorio, en esta zona montañosa. Lo entregamos a ti en nombre de la comunidad para que le den el mejor. Un aplauso. Eso te da la gracia. Muchas gracias al señor Bauta por estar pendiente de nosotros. Nuestro senador. Nuestro senador, sí. Y nada, le damos la gracia y bienvenido. Está bien.